Muy buenas tardes, bienvenidos al último taller de postulación para los concursos Innovación Empresarial y Validación de la Innovación en su versión tradicional y también para proyectos con enfoque climático que ha convocado el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción para microempresas, para cooperativas y asociaciones de productores para que puedan aprovechar estos fondos desde 180 mil soles hasta 400 mil soles para crear y probar productos innovadores para el mercado. Lo que vamos a hacer hoy es resolver las últimas dudas que tengan, las últimas consultas en cuanto al llenado del formulario. Recuerden que el día 11 y 12 respectivamente, la próxima semana, son los últimos días para postular a estas convocatorias de ProInnovate. Entonces, para ya entrar en la explicación del formulario, voy a presentar a Joel Castillo, ejecutivo de la Unidad de Evaluación y Selección de ProInnovate, quien también luego de su exposición va a poder resolver las consultas que tenga. Vamos a recibir estas preguntas a través del chat del Zoom, así que desde este momento podrían irlas dejando, especificando el número de la pregunta y la sección para poderles dar una mejor respuesta. Nuevamente agradecemos su presencia en la sala. Y nada, le cedo la palabra a Joel. Buenas tardes, Joel, bienvenido. Gracias, Vanessa. Muy buenas tardes con todos los asistentes del día de hoy. Vamos a empezar hoy día el taller para que ustedes puedan culminar su formulación de sus proyectos para ver si tienen alguna duda respecto al llenado de los formularios. Voy a compartir mi pantalla. ¿Confirma, Vanessa, si lo pueden ver? Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vamos a primero ver el formulario para el concurso de innovación empresarial para microempresas y asociaciones. Este está dividido en dos secciones. La sección A1, que es los datos generales de la entidad. Estamos hablando, esta postulación es para la fase 1. Bueno, la sección B también, los datos generales ya de la solución propiamente dicha. En este caso también ustedes ya pueden haber visto cuando ustedes entran al formulario, también tienen un manual de postulación que pueden descargar para que también tengan ahí las orientaciones necesarias para que puedan llevar adelante su postulación. Bueno, básicamente esto es primero de ingresar ustedes la información de la entidad solicitante. En este caso, el llenado es a través de hacerle clic a este icono de la página con el lápiz y le va a desplegar otra ventana, donde van a ingresar toda la información, ¿no? A partir del RUC que también ya han ingresado al momento de generar su código de postulación, toda la información de la entidad solicitante, ¿no? Como es el caso del tipo de empresa, el tamaño, su dirección, el CIU, toda la información que ya ustedes mismos conocen, ¿no? Respecto a su empresa. Una vez que terminan de ingresar esta información, no se olviden siempre darle grabar, ¿no? Para que puedan la información que está ya dentro del sistema en línea. Y luego ya darle cerrar. Luego de esto también es importante la información del representante legal de la entidad, ¿no? Que debe ser el representante el que ingrese esta información y se va a validar el correo electrónico y el DNI, ¿no? Igual de la misma manera, le hacen clic en la opción de la hoja y el lápiz. Le va a desplegar una ventana diferente y aquí pueden elegir entre el DNI o carnet de extranjería. Y le va a arrojar toda la información de esa persona. Ustedes pueden buscarlo o sí, y ya tienen la información consolidada y también van cerrando, ¿no? Una vez que ya han llenado toda la información respecto a la entidad solicitante, ya vamos directamente a la solución innovadora, lo que ustedes quieren desarrollar. Sobre todo, esta parte del título del proyecto, que básicamente debe ser importante porque nos tiene que dar un primer vistazo, digamos, de la solución o del proyecto que ustedes quieren desarrollar, ¿no? El título igual se despliega a través de haciendo clic en este informe. Y acá también hay unas ayudas, ¿no? Para que ustedes puedan mejorar su redacción, ¿no? O tengan una mejor presentación y sea más entendible el proyecto que ustedes están desarrollando. Y que ese título deba responder a tres preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿A qué resultados se va a obtener? ¿Y en dónde van a utilizar este proyecto?
Como por ejemplo, acá estamos hablando de unas barras nutritivas hechas de geminado de alfalfa para una población adulta en la región Ica. Entonces, básicamente, cuando ustedes digan ahí el título de su proyecto, traten de dar respuesta a estas tres preguntas. De la misma manera, le dan a grabar. Una vez que se graba la información, le pueden dar a cerrar o simplemente like acá y ya estarían ustedes ingresando la información. También las palabras claves, el área de innovación. En el sector económico, es igual, eso lo hacen sobre el papel y este lápiz, ¿no? Aquí vamos a hablar de nuevo. Bueno. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden, no tienen claridad sobre el sector económico, tienen un desplegable en el cual ustedes pueden escoger, ¿no? Si es agropecuario, comercio, construcción, ya ustedes pueden seleccionar ahí el tipo de sector. Igual tiene que grabar para que se vaya guardando la información y se queda ya dentro del sistema en línea. Luego, esto ya tienen que ustedes empezar a desarrollar, empezar a explicar sobre la innovación. Primeramente, qué es lo que motiva su innovación, si es que es debido a un problema técnico o una amenaza de la competencia. No es para que llenen dentro de este cuadro, sino de la misma manera, haciendo clic en el papel y en el lápiz. Este icono que tenemos ahí al lado izquierdo. Ah, este es un error que estaba presentando por este de prueba nomás. En este caso, este no se presenta en el llenado cuando lo hacen ustedes. Y les explica la opción, ¿no? Igual dentro de esta opción, también ustedes tienen el papelito, el papel y el lápiz, donde pueden ustedes hacer clic. Y le despliega la información donde ustedes pueden llenar, ¿no? El problema. Uno. Entonces aquí ya sí es el problema técnico. Ustedes escogen el problema técnico y les da la información, ¿no? O de repente es otra opción. Ustedes tienen algunas opciones aquí para que puedan seleccionar, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que van a desarrollar, ¿no? Pueden coger hasta dos opciones. Igual de la misma manera lo graban y lo guardan. La identificación del problema también es importante que ustedes puedan hacer una correcta identificación de este problema. Y de la misma manera van a ir llenando su información. ¿No? Igual acá están las opciones dependiendo de las opciones que hemos marcado en la parte anterior, seleccionan si es una oportunidad de mercado o es una del problema que ustedes van a identificar. Luego ya es la definición del problema de manera interna de la institución, pero identificando cada uno de los procesos, ¿no? Por cada proceso, ¿cuáles son los problemas que ustedes han venido encontrando? Seguidamente, el detalle del mejor problema o oportunidad detectada utilizando la métrica confiable. Y ya en la parte de la B4 es donde ustedes deberían de ingresar ya a hablar sobre la solución innovadora, sobre qué es lo que va a desarrollarse en el proyecto, ¿no? Entonces, tiene que ser una descripción de esta solución. Igual la información la llenan de la misma manera, haciendo clic en el lápiz con el papel. Y aquí tienen que ingresar la mayor cantidad de información que les permita definir o ya indicar o describir exactamente esa solución innovadora. O sea, tampoco no vayan a escribir cosas que de repente sean fuera de la innovación, sino traten de centrarse, nuevamente, de escribir cómo van a hacer esa solución, cómo va a ser esa solución que ustedes quieren desarrollar. También tienen que identificar o definir qué tipo de innovación es, si es una innovación de un producto nuevo, si se van a desarrollar un producto nuevo, es un producto que ya existe, pero van a ser mejorado con el proyecto, si es un proceso nuevo o es un proceso que va a ser mejorado, ¿no? Entonces tienen que ustedes también definir qué tipo de innovación es la que ustedes van a desarrollar. De alguna manera, es el ir ingresando cada una de las opciones y ir escribiendo, indicando el sí o no. Las ventajas competitivas que están relacionadas a los atributos y cómo es que existen los competidores y cómo están trabajando este atributo que ustedes plantean mejorar. Esto también es un cuadro que ustedes deben desplegar en la acción. ¿No? Y lo primero que tienen que definir o detallar es quiénes son sus competidores. Ya tenemos tres, podemos colocar tres competidores: Ángel, Gloria y Natur. Entonces, primero hay que identificar
quiénes son los competidores de esta empresa, lo graban. Y luego de eso ya empezamos a hacer una selección, digamos, o una descripción de los atributos y cómo estos atributos son trabajados, digamos, por nuestros competidores. Estos atributos pueden ser técnicos, económicos o comerciales. Y en este caso, ustedes también hacen clic en esta parte de acciones. Le va a desplegar una ventana nueva. Entonces, por cada atributo, ustedes tienen que hacer la descripción, ¿no? Lo ideal es que listen más de un atributo, no junten todos los atributos en una sola línea, sino más bien desglosarlos, separarlos, ¿no? Entonces, nombramos el atributo, qué tipo de atributo es el que hemos descrito, si es un atributo técnico o económico, cómo está trabajando actualmente en relación a ese atributo. Y una comparación, un benchmarking con los competidores, ¿no? Respecto a ese atributo, mi competidor 1 lo hace de tal manera, competidor 2 de otra manera, y el competidor 3 que hemos detectado de otra manera, ¿no? No vayan a hablar de otros competidores, sino es de los competidores que hemos definido en la parte anterior. Y finalmente, la propuesta de ustedes, la propuesta del proyecto en relación a ese atributo. Entonces, hacemos esa definición por cada uno de los atributos. Vamos a este atributo 1. Ahora vamos y luego continuamos con el siguiente atributo, ¿no? Sí, podemos tener un listado de atributos, pero siempre tengan en cuenta que tienen que definir qué tipo de atributo es, si es técnico o económico comercial, y hacer una descripción de cómo nuestro competidor, ¿no?, está trabajando en relación a ese atributo y cómo lo vamos a trabajar nosotros con el proyecto o cómo va a resultar, pues, el proyecto, ¿no? Luego viene el grado de diferenciación a nivel de mercado local, nacional o extranjero, que puede ser a qué nivel está nuestra innovación, si es local, nacional, una innovación país, una innovación internacional. Explicar los grados de diferenciación seleccionados. Igual. Dice la explicación, tiene que explicar la razón del grado de diferenciación, en qué es mejor lo que planteas con respecto a lo que ya existe, ¿no? Igual, de la misma manera, entonces hay que definir con claridad por qué nuestra innovación va a ser mejor lo que ya está en el mercado. No se olviden de grabar siempre. Y siempre traten de responder a las preguntas que se le indican, ¿no? En este caso, aquí hay dos preguntas. Es en qué es mejor lo que planteas con respecto a lo que existe en el mercado y por qué esta solución es sustancialmente mejor que lo que existe en el mercado. Siempre hay que buscar que responder respuestas a esas interrogantes. Después de revisar y de detallar sobre tu solución, seleccione la opción que más se acerca a lo que estás planteando, ¿no? Hay que indicar ahí qué tipo de solución es lo que se plantea. Tenemos también acá un conjunto de alternativas, ¿no? Si es una solución ya en mano, está listo para implementar. Si requiere un desarrollo a través de terceros, o es a partir de un diseño técnico que se va a desarrollar. No, llenar esta información, igual con los problemas, es necesario que se ingrese la información de las alianzas que se puedan desarrollar o colaboraciones para este proyecto. Ustedes tengan previsto poder que van a servir o que van a contribuir a que su proyecto funcione. También hay que llevar la información, ¿no? Ingresamos ahí una lista de alianzas estratégicas que podrían servir de importancia para el negocio. Luego viene el equipo, ¿no?, de la entidad solicitante y que van a participar en la innovación o la solución innovadora. Es importante que en esta parte se incluyan a personas de la empresa, de la entidad solicitante, pero que estén relacionadas directamente con la innovación, ¿no? Que sean del área, digamos, que va a desarrollar la innovación. Y finalmente deben de colocar tanto el video de presentación, que debe ser un video de no más de 3 minutos, pero que dé una explicación clara y sucinta de lo que ustedes quieren desarrollar en la innovación. Por favor, tienen que tener en cuenta que este video debe durar máximo 3 minutos, no debe pasar a ser 3 minutos, y que este enlace pueda permanecer durante todo el proceso de evaluación. A veces se desarrollan videos que en algunos programas o unas plataformas
a veces gratuitas que duran 15 o 10 días nada más en la nube. Entonces es importante que sepan que este proyecto va a poder estar ahí durante todo el proceso de evaluación. Y finalmente, ustedes se deben de adjuntar el anexo 2 de las bases, que es la lista de chequeo. Solo un anexo que previamente tienen que verlo descargado, llenar toda la información y firmarlo y escanearlo, ¿no? Para que puedan subirlo aquí. Le dan igual clic en el papel con el lápiz y este le va a cargar a otra ventana. Se le dan a ustedes el browser, buscar. Buscan donde tengan ese archivo. Entonces le dan a subir. Y una vez que le dan grabar, va a aparecer acá abajo en la lista de archivos, ¿no? Y luego ya pueden proceder a cerrar. Entonces ya significaría que estaría cargado ese documento. Tienen que tener en cuenta que durante este desarrollo de su formulario, tienen que desarrollar también la encuesta de satisfacción, ¿no? Para que ustedes puedan poder enviar esta postulación. Si ustedes quieren ver cómo están avanzando, tienen la opción de verificar, ¿no? Esta opción de verificar les va a indicar cuáles son los campos que no han llenado, que todavía tienen por llenar y que es necesario para que puedan culminar con su postulación, que además tiene que estar a un 100% en esta parte, como indica esta barra. Una vez que ya han verificado que no le falta nada, ya estén en el 100%, ya pueden dar la opción de enviar, que es enviar el formulario, pero en este caso te dice que estás en 85%, que no lo puedes enviar, por lo cual no va a ser posible realizarlo. Entonces, pero cuando ya están al 100%, ya se puede enviar, le va a salir una opción más que indica que si es que está seguro de enviar la postulación. Entonces, ahí ya, cuando ustedes están al 100%, ya van a poder enviar esa postulación. Este es el caso del proyecto de innovación para microempresas y asociaciones. Vamos a ver ahora del concurso de innovación de empresas para innovación empresarial para microempresas y asociaciones cambio climático, que igual tiene la misma dinámica, la sección A, que es toda la información de la entidad solicitante, y la sección B, ¿no? Que es los datos generales de la solución innovadora, que también se inicia con el título del proyecto, toda la información relacionada a las palabras claves, el área de innovación y el sector económico. Luego de eso, la parte 2, ¿qué es lo que motiva las motivaciones para innovar? Donde tiene que seleccionar las dos opciones de la lista que hemos visto ya de opciones que podemos tener para que motiven la innovación. Luego, identificación del problema. Este problema tiene que identificar en qué procesos se encuentra dentro de lo que desarrolla la empresa. Por cada proceso que ustedes identifiquen que hay problema, hay que ir nombrando, ¿no? Tanto el proceso como el problema. Luego la descripción de la solución innovadora, cómo nace, a que se dé una descripción correcta. Si es que ustedes van a desarrollar también es un nuevo producto, un producto mejorado, un nuevo proceso o un proceso mejorado, también tienen que definir el tipo de innovación, cuáles son esas ventajas competitivas, ¿no? Lo mismo que habíamos hablado de determinar cuáles son los atributos que van a desarrollarse con esta solución innovadora y hacer el benchmarking correspondiente con su por lo menos tres competidores, ¿no? En los cuales es también importante que estos competidores puedan ser de repente, sobre todo internacionales, para saber que esta solución puede tener una cabida incluso no solo en el país, sino también en el extranjero, ¿no? Y luego definir los atributos, ¿no? De la misma manera como habíamos visto, es importante que ustedes puedan definir bien sus atributos, tallar bien estos tipos de atributos, si son técnicos o económicos. Cuál es la situación en este momento del atributo y cómo lo vienen trabajando sus competidores y cómo se va a desarrollar o cómo se va a mejorar con nuestro proyecto o nuestra propuesta. Y esto por cada uno de los atributos. Por favor, hay que tener en cuenta eso de que es mejor que ustedes desglosen los atributos, no lo pongan en una sola línea, digamos, sino pueden ir dividiéndolo en dos, tres atributos. Igual, después el grado de diferenciación. La explicación de la razón de la diferenciación y luego ya entramos al modelo de negocio. Describir el modelo, como ya estamos hablando
el tema del cambio climático, cuál es el mercado potencial al cual vamos a llegar, cuál es el segmento de clientes. Todos se ingresan de la misma manera. Hay que saber identificar bien cuál es el segmento de los clientes que vamos a trabajar, quiénes serán nuestros compradores, personas, hacer una distinción por edad, sexo, nivel socioeconómico, ¿no? Una clasificación, o si en todo caso si son empresas por el tamaño del sector. Hay que describir en esta parte, dar la mayor información para tener muy bien claros cuál es el segmento en el cual vamos a trabajar o vamos a comercializar o implementar la innovación. Las necesidades que se resuelven, ¿no? La fuente de ingreso, las alianzas con las cuales se pueden trabajar. Luego esto, la parte del equipo técnico, personales con los que cuenta la empresa para poder desarrollar esta innovación. Nuevamente reitero aquí que este personal tiene que ser el personal del área, del proceso en que esté relacionado la innovación, ¿no? No es cualquier profesional o personal de la empresa. Luego ya centrándonos en el tema de cambio climático, tenemos la descripción sobre el potencial de contribución y adaptación a la mitigación al cambio climático, cual la primera parte consiste en que identifiquen cuál es el enfoque de acción climática que ustedes van a desarrollar, ¿no? Ahí ya se han trabajado los enfoques y están en las bases, que es el bosque de agricultura, bienestar resiliente, energía limpia, edificación, pesca resiliente, economía circular. Entonces, ya ustedes identificarán uno de los enfoques en los que trabaja su proyecto, las líneas de acción, proyectos relacionados, igual van y graban toda la información. ¿Sí? Pueden ingresar uno nuevo también si es que están desarrollando más de un enfoque. Un poco la explicación por qué es que ustedes han identificado este enfoque, ¿no? En qué manera van a contribuir con ese enfoque, de qué manera ustedes están relacionados con el tema de economía circular, uno de ellos, y también el video de presentación. Es importante que tengan en cuenta que ese video solamente debe durar máximo 3 minutos. Y también la lista de chequeo, que es el anexo número 2 de las bases que deben haber descargado previamente, llenado, firmado y escaneado nuevamente para que puedan subir. Y bueno, tienen la opción de verificar el PDF que pueden descargar, siempre y cuando tengan ya toda la postulación al 100% enviado. Tienen que estar ustedes seguros de que toda la información que han ingresado es la que ustedes quieren que sea evaluada. Una vez que envíen la postulación, no hay lugar para cambios, no se puede hacer ninguna modificación. Ya no van a poder ustedes ingresar a este módulo para modificar algo en el formulario. Y sobre eso que envía van a ser evaluados. Bueno, respecto a los proyectos de validación de la innovación, si es un poco más amplio, usted tiene 5 secciones que van inicialmente igual que las anteriores, como los datos generales del proyecto. En el cual y también tienen el PDF para que ustedes puedan descargar un manual de postulación, donde están los detalles de cómo ingresar a este formulario también, el título del proyecto, las palabras claves, el área de innovación, el sector, la localización del proyecto, de donde ustedes van a ejecutar el proyecto, básicamente puede ser en Lima, puede ser en cualquier parte del país donde van a desarrollar este proyecto, no donde ustedes ubicada la empresa simplemente, sino dónde se van a desarrollar este proyecto, la duración del proyecto, la fecha estimada de inicio, teniendo en cuenta todo el proceso de evaluación, también a veces la excepcionalidad que pueden tener algunos proyectos, ¿no? La información de los datos del coordinador general, no de la información que en este caso será ya llenada por cada uno de ustedes, con información desconocen, tienen a la mano el CV del coordinador general, los datos del coordinador administrativo también, y también su CV, que es el formato que ustedes pueden descargarlo de las bases. Entonces, descargan de las bases, lo llenan, lo firman y lo escanean. Luego de eso, los datos de las entidades participantes, empezando por la entidad solicitante, toda la información que ustedes puedan desarrollar, que es desde el RUC y todo, donde se encuentra, la página web, la oficina registral. Ojo, siempre es ingresando hacia esta opción, ¿no? Del papel y el lápiz, para que ahí puedan ustedes incorporar toda la información.
Y también indicar si es que la empresa, ¿no? O la entidad, en este caso la entidad solicitante, es una empresa de sociedad de interés colectivo, ¿no? Entonces, si su empresa está constituida como una sociedad de beneficio de interés colectivo, una empresa BIC, entonces le pueden dar esta opción. Pero también tienen que adjuntar el documento que sustente eso. Tiene que estar registrado también en la página web. Luego de esto, la información del representante legal de la entidad solicitante, la información. Además, también las entidades asociadas que ustedes puedan tener. Ustedes ya tienen claro que pueden presentar su postulación con una entidad asociada, que debe de, en este caso, adjuntar una carta de compromiso. Le dan clic en la opción de papel con el lápiz y empiezan a llenar toda la información relacionada a esta entidad solicitante. Si le dan en esta entidad asociada, perdón. ¿Dónde estamos? Acá está. Entonces, si quieren más entidades asociadas, pueden ir agregando ahí otra entidad asociada y postulan con una o con dos, ¿no? Este te da la opción para que puedas seguir incorporando más entidades asociadas, ¿no? Con el RUC, pero es importante que también adjunten por cada una de las entidades asociadas la carta de compromiso, ¿no? Por cada uno de ellos tiene que ser. También respecto a los antecedentes de la entidad solicitante, ¿no? ¿Cuánto es el producto que ha vendido? Quiénes son sus clientes, el mercado y el total facturado tanto en el año 2023 como en el año 2022 por cada producto, la situación actual de la empresa respecto al mercado, a la participación del mercado, cómo viene trabajando el negocio, cómo está funcionando la empresa. Y luego de eso también las actividades o experiencias de investigación, desarrollo tecnológico que vengan desarrollando. Y lo mismo para el caso, si es que es un proyecto financiado por Proinnovate o si ha sido financiado antes la empresa, también necesitamos tener esa información, si ha sido financiada por Proinnovate. ¿Cuándo ha iniciado su proyecto y cuándo ha finalizado? Si ha sido realmente un proyecto de fideicomiso ofensivo o también como un proyecto PYME o BIPE. También es necesario que incorporen los antecedentes de la entidad asociada, ¿no? ¿Por qué esa entidad que ustedes están llevando como asociada aporta al proyecto, ¿no? Ya sea por su experiencia en investigación, por el desarrollo tecnológico, por la transferencia que haya realizado, por qué es importante para ustedes un proyecto que esté como asociada, ¿no? Entonces, ese es el detalle de toda la información a nivel de entidades que deben de llenar en esta primera parte. Luego de esto ya viene la información respecto al mercado. También una descripción del sector, realmente sencillo el ingreso de la información a través de este icono, el papel y el lápiz, y eso le va a dar la opción para que ustedes tengan una ventana en la cual puedan llenar información. En algunos casos hay información, o sea, hay algunas pautas de lo que ustedes pueden incorporar, que es la información. Y si en el caso de prototipos se haya obtenido mediante un proyecto de financiamiento, FIDECON Innovate Perú adjunta el estudio de mercado que se elabora en el marco de este proyecto. Entonces, aquí les vamos dando algunas alternativas, algunas opciones para que ustedes puedan ir incorporando dentro de esta información del proyecto. Luego de esto está la información del prototipo, en caso de prototipo, la identificación de los competidores, también de la misma manera. Primero hay que identificar los competidores de nuestro producto, nuestra competencia, el producto que queremos desarrollar, el producto que queremos innovar, y luego definir cuáles son los atributos de la solución. Nuevamente hacemos este cuadro, que es importante que ustedes vean. Este cuadro tiene que nombrar todos los atributos, la mayor cantidad de atributos que ustedes van a mejorar. Hacer por cada uno de los atributos, no junten todos los atributos en una sola línea, ¿no? Sino hay que dividir todos los atributos y empezar a describir por cada uno de ellos, tanto cómo se está con la situación actual y cómo vienen trabajando los competidores que ustedes han identificado y cuál sería la propuesta con el proyecto de mejora en ese atributo. Luego también ya viene la parte del modelo de negocio y es desarrollar la estrategia empresarial en base al modelo de Osterwalder, que es la propuesta de valor, la fuente de ingreso, el canal de distribución, la estrategia de atención al mercado,
diferentes campos que se deben llenar para que puedan hacer una descripción de modelo de negocio, ¿no? También acá tenemos una información, una descripción de cada uno de los ítems, ¿no? ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Qué es la fuente de ingreso? Y en base a eso les puede servir a ustedes también para que puedan hacer mejor su descripción en el proyecto. Es importante que lean esta información, entiendan lo que se requiere y sobre eso empiecen a describir. Luego de la descripción de la estrategia, si es que es posible de ser protegido nuestra innovación, qué estrategia de protección vamos a utilizar, ya sea patentes, dimensión, secreto industrial o cualquier otro mecanismo, ni hay que definirlo, hay que indicarlo. También, si este es un tema de propiedad intelectual, ¿cómo va a ser la participación de este modelo? En el sentido de que la empresa va con unas entidades asociadas, ¿no? Y si se va a patentar, sí que va a haber un nivel de participación también de las asociadas, o solamente le va a pertenecer a la entidad solicitante, ¿no? A inscribirse. Luego, la rentabilidad económica y financiera, en el cual deben detallarse los sustentos, y aquí también tenemos información, ¿no? Sobre respecto al valor actual neto, la tasa interna de retorno y los supuestos que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro flujo de caja, ¿no? Y para poder calcular estos indicadores como son el BAN y el TIR. El flujo de caja debe presentarse en el archivo de los puntos B3.2. Acá tienen ustedes información que les va a servir para que ustedes puedan indicar también o llenar esta parte de información. Aquí descargan el flujo de caja, la opción para descargar el flujo de caja que se trabaja, y sobre ese ustedes puedan ya hacer su propio flujo de caja. Y luego la capacidad y la previsión financiera de la empresa para el escalamiento de lo que ustedes están validando y puedan empezar la comercialización. Luego viene la memoria técnica, que básicamente ya hablar sobre la innovación que ustedes están desarrollando, ¿no? Pero definir qué tipo de innovación, si es, hemos hablado de si es un nuevo producto significativamente mejorado, es un nuevo proceso o es un proceso significativamente mejorado. La indicación, la descripción de la innovación, el alcance de la novedad o la innovación, las características y riesgos del prototipo que se han presentado hasta el momento, se han desarrollado el prototipo. Describen este prototipo. Pueden ingresar alguna información sobre cómo desarrollan el prototipo, planos, lo que fuera, que ayuden a entender este prototipo. También es importante el video donde ustedes muestran, en este caso este video tiene que indicar cómo funciona el prototipo, tienen que ustedes colocar en este video para ver ya el funcionamiento de este prototipo y cuáles son sus principales características, ¿no? También indicar si es que el prototipo desarrollado es propio, no es propio de la empresa, o lo han adquirido de un tercero, ¿no? Pero ahí tienen que ver ustedes también todo el tema de propiedad. Y para ello tienen que indicar un contrato si es que se ha adquirido a tercero para realmente tener en claro que ese prototipo le pertenece a la empresa. Las dificultades que vienen presentando para el desarrollo del prototipo, si han realizado ya algunas validaciones técnicas que le hayan permitido testear este prototipo que han venido desarrollando. Tanto con potenciales usuarios y cuáles son los resultados y también cuáles son, si es que ha identificado las acciones para poder comercializar el producto desde su comercialización hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo ha venido usted trabajando en este proceso de validación de este producto, en el prototipo? Luego, sobre el avance de la validación ya tenido comercial hasta la fecha y unos antecedentes e investigaciones recientes sobre esta innovación, que esté relacionado con el tema de la comparación de tecnologías, con la regulación, ¿no? Que de repente afectan a este prototipo para su implementación o comercialización en el mercado. Luego de eso ya vienen específicamente los objetivos, tanto general como los objetivos específicos, para la validación de esta innovación. Entonces, igual tienen que agregar acá en estos botones el papel y el lápiz. Bueno, esto va a ir cargando.
y ahí le va a salir. Entonces, por cada objetivo, por el objetivo general en este caso, ustedes ingresan en el objetivo, el resultado final y el medio de verificación. ¿No? Tienen que usar estas tres ítems, igual lo graban, y luego de eso los objetivos específicos, ¿no? Estos objetivos específicos tienen relación, ya se van relacionando tanto con el objetivo general como con las actividades. Entonces, el llenado de las actividades también tienen un punto en el cual ustedes ingresan la actividad y también tienen que ir describiendo tanto la unidad de medida, la cantidad y el tiempo que va o los meses que va a demorar o que va a durar esa actividad, probablemente, ¿no? O sea, si ustedes si un proyecto es de 12 meses, esta actividad la van a realizar en el mes 2, por decirlo, ¿no? O de repente dura 2 meses y lo van a hacer en el mes 2 y 3. Entonces ahí hay que ir describiendo y ya ir determinando en qué momento se va a realizar esta actividad propiamente dicha. Igual tienen que grabar y luego cerrar. Y pueden ir ingresando ahí el número de actividades que ustedes requieran, tanto para la validación técnica como la validación comercial y empaque también. Y también hay unas acciones para el cierre de la gestión y cierre del proyecto, ¿no? Como los informes técnicos financieros que están predeterminados. Y hay unas opciones opcionales como el estudio de mercado o propiedad intelectual. Luego el plan metodológico, que también deben ir incorporando, si hay juntar un archivo sobre el plan metodológico, como a veces el plan es un poco más amplio, aquí se pueden hacer un resumen de ese plan y lo incorporan como un archivo, el plan más detallado, donde ustedes pueden ya incorporar gráficos, diseños, esquemas que van a servir para el entendimiento de esta metodología, ¿no? Y los impactos que pueda tener tanto en la variación, que puede ser impactos económicos, para la empresa generar ventas, ¿no? Por ejemplo, los impactos sociales y otro tipo de impactos que ustedes puedan determinar en función a la cadena productiva, a la tecnología u otros aspectos. Luego de ello también la información del equipo técnico del proyecto, o sea, la información del equipo técnico de la entidad solicitante o las entidades asociadas, pero que van a intervenir directamente en el proyecto, nuevamente. Es importante que tengamos claro eso. No es que vamos a hacer un listado de todas las personas que trabajan en la entidad, sino vamos a tener que indicar quiénes son las personas de cada entidad y cuál es la función en este proyecto. Y también hay que adjuntar su currículum, ¿no? Que también está ya en las bases, tiene que descargarlo previamente. La pregunta también es si es que la entidad solicitante tiene alguna personal en planilla, importante. Luego el nivel de madurez de la tecnología, que esto es se hace a través de la calculadora de nivel de madurez, que ustedes pueden descargar también del Concitec. Descargan este link y le aparece toda la información en el cual esto va a poder determinar en qué nivel se encuentra la tecnología, de madurez se encuentra esta tecnología que ustedes están proponiendo, ¿no? El TRL, la calculadora se desarrolla, se descarga. Luego viene una presentación, un resumen del proyecto, que también ustedes van a descargar este formato PPT, en el cual vamos en una lámina, solamente en una lámina, con los campos, y ustedes van a ingresar la información exacta, resumida del proyecto. Y también la información sobre si es que la innovación es desarrollo de innovación sostenible ambientalmente, o detalle y la definición de por qué cree que es una innovación sostenible. Si es que también incorpora temas de descarbonización o resiliencia al cambio climático, también es importante que nos indiquen si es el nivel de mitigación o de adopción. Tiene unos ítems que ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, mitigación en agricultura, mitigación de desechos, inclusión de residuos, desechos en el tratamiento de aguas residuales, energía. Ustedes ya tienen acá un número de aspectos de medidas de mitigación, o también puede ser que no apliquen. No hay problema en eso. Igual son temas sobre medidas de mitigación o de medidas de adaptación que ustedes pueden desarrollar respecto a la GNDC, ¿no? Luego de eso ya culminamos la sección C y empezamos la sección D. Esta sección D ya está relacionada con el presupuesto, pero
Aquí el primer cuadro es un cuadro que va a consolidar, ¿no? Esta información no se llena, va a consolidar de todos los que vienen más abajo, de los cuadros siguientes, ¿no? Tanto del cuadro de equipos de bienes duraderos. Aquí ustedes tienen que tener en claro esto, ¿no? Ver que hay un máximo, hay un tope, que es máximo del 25% del costo total. Hay que tener en cuenta a la hora de estar ingresando la información, pero también aquí van a ver ya que esto se relaciona este equipo con una actividad y que, como lo hemos puesto en la sección anterior, también va a ver en qué momento se va a requerir de ese equipo para desarrollar esa actividad, ¿no? Como ya lo hemos detallado. Puede ser que sea el cuadro de equipos de bienes o también honorarios e incentivos, que también tiene algunas restricciones que están acá. Por ejemplo, que el aporte no monetario corresponde al recurso humano de la entidad solicitante o entidad asociada, coordinador general y administrativo. Hay unos tics para que ustedes tengan en cuenta también al momento de llenar este cuadro. El de consultoría, servicios de terceros, pasajes y viáticos, materiales, y el equipo formulador si existiera, la facturación. Y una vez que ustedes llenan estos 8 cuadros, este cuadro primero, estos 2 cuadros primeros van a irse calculando automáticamente, ¿no? Y también les va a ir dando alertas de que de repente alguno de los campos se ha pasado, por ejemplo. Tenemos a veces que se pasan del 25% del costo total, entonces ya los va a ir alertando, ¿no? Y también con el verificar les va a alertar. Y luego de eso viene la sección E, que es de los documentos adjuntos. Son los anexos que están en las bases, como es el anexo 3, la lista de chequeo, la declaración jurada anual de renta en el año 2013. Y si tuvieran alguna deuda pendiente con la copia simple de fraccionamiento, ¿no? Son documentos que tienen que ingresar. De la misma manera, una vez que terminan, pueden verificar, la opción de verificar, y le va a desplegar todas las opciones de aquellos campos que todavía faltan. ¿Ya? También no se olviden que tienen que ir llenando la encuesta de satisfacción, ¿no? Es un requisito porque si no, también esto no va a salir al 100%. No pueden ustedes, no les va a salir o enviar si es que no pueden, no han desarrollado la encuesta de satisfacción. Pero incluso cuando está al 50%, le va a salir la alerta que le falta la encuesta de satisfacción. Luego de eso viene la opción de enviar, en el cual nuevamente les pregunta si es que están seguros de que quieren enviar la postulación, porque después que lo envíen no va a poder hacer ningún cambio. Y luego aceptan, ya la postulación va a ser enviada y ustedes ya no van a poder entrar a este formulario. Finalmente, lo que respecta al formulario de validación de la innovación para el cambio climático, también igual tiene las 5 partes. Básicamente es lo mismo que hemos visto del anterior. Tienes el manual de postulación, los datos generales del proyecto, el coordinador general, coordinador administrativo, la entidad solicitante, tanto los solicitantes como los asociados, la información. Luego de eso tenemos la información de mercado, ¿no? La situación actual del mercado de productos o procesos. Esta parte sí es importante que ustedes puedan tener en este detalle de la identificación de los competidores, distintos tres competidores y competidores internacionales, es más importante, mejor, y los atributos, ¿no? Esta descripción de ese por cada uno de los atributos que ustedes quieren mejorar o que el proyecto busca mejorar, ¿no? Y luego una descripción actual, no sé si este es un atributo técnico, un atributo económico comercial, cómo lo vienen trabajando cada uno de sus competidores que usted ha definido acá en la parte de arriba y cuál sería la propuesta de su proyecto, cómo va a mejorar ese atributo con su proyecto. También el modelo de negocio y la estrategia empresarial, la rentabilidad, aquí tenemos la descarga para el flujo de caja, trabajan en el flujo de caja, terminan con este mismo formato, pues lo pueden subir. Y luego hacen el análisis, ¿no?, de los supuestos y detallando, como indica la información, sobre los ratios o indicadores del BAN y el TIR. Valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y también la capacidad de proyección financiera para el escalamiento. Que la empresa, ¿cuál es la capacidad de la empresa para poder financieramente, para poder luego comercializar o escalar esta innovación que vamos a validar, ¿no? La memoria técnica, ya donde hablamos básicamente de la innovación, qué tipo de innovación, si es
relacionada con el producto o el proceso. Describimos la innovación, cuáles son esas características de este prototipo que ya han venido ustedes, ya han desarrollado ustedes para que quieren validar. También aquí hay que hacer énfasis en el video, ¿no? Ustedes tienen que colocar un video donde se indique el prototipo y cómo funciona. O sea, aquí es necesario que ustedes muestren cómo funciona este prototipo, ¿no? No solamente lo describan, sino dejar claro de cómo está funcionando respecto a los atributos que se han indicado en la parte anterior. Tiene que ser máximo 5 minutos y no se olviden de que tienen que poner un enlace que ustedes tengan la seguridad que va a estar en funcionamiento durante todo el proceso de evaluación. Que no se pierda, digamos, a la semana, 15 días, que ya no se puede ingresar o no se puede acceder. Luego de esto tiene la parte de la validación comercial, lo que se ha venido desarrollando para el testeo, la validación de este prototipo inicial, cuáles son las acciones que han desarrollado y cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento, y algunos otros antecedentes sobre la investigación que pueda encontrarse y si es que hay algún aspecto regulatorio que afectaría o de repente contribuiría a esa innovación, que esa innovación puede ingresar al mercado, ¿no? Los objetivos del proyecto. El objetivo está relacionado a un resultado final y a un medio de verificación. Tiene que tener claro estos tres aspectos. Y luego los objetivos específicos, ¿no? Todos estos relacionados a la validación técnica, la validación comercial, el empaquetamiento, ¿no? También la gestión del proyecto. Y por cada uno de estos objetivos específicos que ustedes vayan a desarrollar, tiene el listado de las actividades y también tener claro estas actividades, cuál es su unidad de medida, la cantidad y en qué momento del proyecto se va a desarrollar, en qué mes, cuánto va a durar y en qué mes se van a desarrollar. La metodología, también el plan metodológico, en este caso sí se va a desarrollar un diseño experimental, unas técnicas de, no sé, muestreo, lo que puedan ustedes indicar, y este es un resumen de la metodología y pueden también tienen la posibilidad de adjuntar ya un archivo donde ya puedan desplayar o dar mayor información sobre la metodología que van a desarrollar. Los impactos, tanto a nivel económico, social u otros impactos que puedan ustedes determinar. El equipo técnico, nuevamente reiteramos que ese equipo técnico tiene que ser de la entidad solicitante o de la entidad asociada, pero que contribuyan directamente en la ejecución del proyecto, ¿no? Y también se debe adjuntar sus CVs, ¿no? Que es un formato que ya se ha establecido en el anexo, los anexos que tiene que cargar previamente y llenar. El nivel de madurez también, que lo van a poder ustedes desarrollar a través de este link de vínculos del Concitec. Descarga también un archivo. Y ustedes ingresan la información, responden a las preguntas de esa calculadora que es automática, y según eso le van a indicar cuál es su nivel de madurez. El resumen de la propuesta, que es también descargan este archivo, el formato, y sobre ese archivo PDF, no, PPT, ingresan la información en una sola slide y lo pueden nuevamente subir al sistema, ¿no? Igual tienen clic aquí en la opción del lápiz con el papel, buscan el archivo, un browse con el archivo, lo aceptan y lo graban y va a aparecer la parte de abajo, el archivo ya cargado. Luego ya viene sobre el potencial de contribución a la detección del cambio climático. Si la solución está relacionadamente aporta uno de los enfoques que hemos venido desarrollando con Food Innovative, uno de los 6 enfoques que hemos visto también, voy a encontrar acá. Entonces aquí van y ustedes buscando nuevo. Cada uno de los enfoques, ustedes van a ir listando o determinando cuáles son los enfoques con los cuales contribuyen el proyecto, ¿no? De la misma manera, el tema del potencial de descarbonización. La medida de adaptación, el enfoque de transición justa. Por eso tengo un virus aquí. Y finalmente la sección de presupuesto, como ya hemos comentado también,
los primeros cuadros se van a ir llenando automáticamente de toda la información que ustedes vayan llenando de cada uno de los cuadros relacionados con los gastos elegidos, ¿no? Pues equipo técnico, honorarios, consultorías, y siempre tengan en cuenta las restricciones de los máximos por cada uno de ellos. Por ejemplo, el cuadro de honorarios, el máximo 15% de los gastos no reembolsables. Tienen que tener en cuenta todo esto para que ustedes puedan hacer ese cálculo y tener estos cuadros, el 1 y 2 llenos, ¿no? En el cual se ve ya el aporte tanto de la entidad solicitante a nivel de aporte monetario o no monetario, pero también de la entidad asociada y también por cada una de las partidas. Importante. Luego de eso ya viene también la sección E, que es los dos puntos, la lista de chequeo, la declaración jurada, y si tienen una resolución de fraccionamiento, también incorporarlo acá. Y bueno, finalmente no se olviden verificar siempre su formulario para que vean ustedes qué puntos todavía les falta llenar. Entonces aquí ustedes ya van a tener claridad. Oye, me falta el A10, me falta el A1, el título, ¿no? Para que vayan directamente a aquello que les falta, llenar sus encuestas y luego, una vez que ya están completamente seguros de que la postulación es tal como ustedes quieren que sea evaluada, puede hacer envía y le dan la opción de enviar. Okay, hasta ahí hemos visto todos los formularios. Es decir, ahora podemos responder algunas consultas. Gracias, Joel, por la presentación. Y sí, tenemos varias consultas en el chat y como habíamos mencionado al inicio de esta sesión, el objetivo de este webinar es poder resolver las consultas que tengan sobre el formulario, indicando el número de la letra de la sección para poderlos ayudar de mejor manera. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: he postulado a innovación empresarial, pero cuando quiero postular a validación, le aparece un mensaje que dice la entidad ya se encuentra registrada. En ese caso, ¿cuál sería el problema? Bueno, hay restricción de que pueda postular en el caso de innovación hasta tres postulaciones, pero de una postulación, si es un proyecto diferente, sí creo que podría postular, ¿no? De repente enviar esa comunicación a soporte, ¿no? Para ver cuál está afectando. El correo de soporte, puedes tú, Vanessa, Le indicarle. compartimos. Sí, soporte-sistema@proinnovative.com.pe para inconvenientes con la plataforma de postulación. Vamos con otra pregunta. Nos dicen en el apartado D.1.1 del concurso de validación. El máximo monto que puede estar en el aporte total son los 400 mil soles, porque le sale el monto RNR de recursos no reembolsables, supera el 50% del total del proyecto y al mismo tiempo le aparece que el cofinanciamiento monetario no alcanza el 15% del total del proyecto. Creo que hay una confusión respecto al fondo y al aporte monetario. ¿Qué podrías explicar la diferencia de ambos, por favor? Sí, cada uno de los fondos tiene un monto máximo de proyecto. Es un monto máximo, ojo, no es que necesariamente tienen que pedirlo todo o es hasta ese monto que ustedes pueden determinar. Y en función a ese monto máximo es que se calcula las otras partidas, ¿no? 25% de ese monto total, que es en algunos casos es el monto total del proyecto, o sea, el aporte ProInnovate y el aporte monetario de la empresa. Y en otros casos es el aporte de ProInnovate, que es el RNR. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta ahí cuando vean esa restricción. En algunos casos es en porcentaje al monto total del proyecto, que es la suma de tanto RNR como el aporte de la entidad solicitante o las asociadas, tanto monetario como no monetario. En otros casos es el porcentaje del recurso no reembolsable, es decir, de lo que va a aportar ProInnovate. Ahí tenemos que tener
Bien, claro eso. Y además también la otra restricción es el porcentaje que debe de aportar la entidad o también la entidad con las entidades asociadas, tanto a nivel de monetario como no monetario. También es importante que tengamos claro eso, ¿no? No nos podemos pasar de ninguno de esos porcentajes. Muy bien, siguiente pregunta. Sobre el formulario de validación de la innovación en la sección C7, presentación del equipo técnico, en la opción de tipo de documento, bueno, dice, no se puede continuar si coloco la opción ningún documento. Elige la opción ningún documento y no le permite continuar. ¿Cuál dice C71, no? C7, presentación del equipo técnico del formulario de validación. Ingresar ahorita. Para los que no están siguiendo quizás los mensajes en el chat del Zoom, les decimos que hemos colocado también ahí el video del taller de formulación de proyectos de innovación, que más allá de explicar el formulario, lo que hace el especialista en esa sesión es dar las pautas y recomendaciones y conceptos claves para la formulación de los proyectos de innovación, para la creación de productos, servicios, procesos, y si estos calzan con el mérito innovador y el sustento técnico solicitado por ProInnovate para poder acceder a los financiamientos. Entonces, sigamos esta idea, todavía está en una etapa muy inicial, no tienen muy claro cómo plantear o si quieren saber cómo, si calza con una innovación empresarial el proyecto que tienen. Hemos dejado el enlace de este video para que puedan tener mayores luces para ver si calza con el perfil de los financiamientos que se buscan en ProInnovate. Adelante, Joel. Bueno, el 671 es este, ¿no? Acá llenan toda la información relacionada al profesional, de ley, cuánto tiempo van a dedicar al proyecto, su relevancia, es importante el proyecto, y luego de eso adjuntan acá, dan a adjuntar, seleccionan el archivo, ¿no? Y ustedes al seleccionar el archivo, le va a salir. Y aquí ustedes buscan el archivo. Ah, solo permite PDF, ¿no? Pero igual, o sea, una vez que ustedes han ingresado ese archivo, les va a salir acá el tipo de documento adjunto. Tengo un PDF por acá, a ver. A ver, tengo un PDF. Ahí está. Ah, no, no hay. Sí, la consulta era si elegían la opción ningún documento no les permitía continuar. Entonces, esa opción no es posible. No, no O es que tiene. ok. Tiene que ingresar, tiene que juntar el CV. Ok. Pero tiene que ser en PDF, ¿no? Ojo. De acuerdo. Hay una pregunta recurrente en el chat en cuanto al CV, precisamente. Nos preguntan si tiene que ser escaneado, firmado y escaneado para poderlo subir a la plataforma. Sí, debe ser firmado por la persona, ¿no? También por el coordinador, y en formato PDF, escanearlo, subirlo en formato PDF. No acepta Word, no acepta otro formato. Ok. Y otra pregunta frecuente es también sobre el video. Si en el caso que se adjunte un enlace de Drive, ¿podría reemplazarse el archivo luego del cierre de postulaciones? No. Ok. Luego del cierre de postulación no se puede modificar nada, por eso es que le he recalcado siempre que ese link del video tiene que ser un link que dure por lo menos durante todo el proceso de evaluación. Entonces, no hay opción a que hagan después el video ni nada. Una vez que han ingresado ese link del video y han enviado su postulación, no se puede hacer ningún tipo de modificación. Muy bien. Vamos entonces con otra pregunta. Nos
se refieren al punto B.6.5, cuando se señala una alianza o colaboración es igual a una empresa, una alianza o colaboración es igual a una empresa asociada, así se entiende. Para los criterios del concurso, para los fines del concurso, porque podría ser una empresa reconocida y con amplia experiencia y que aporte a la innovación. Quieren saber cuál es el concepto de entidad asociada para el concurso. Lo que significa aquí entidad asociada, a ver si se pone algún tipo de ayuda, ¿eh? Lo que se requiere con la entidad asociada es que sea una entidad que tenga experiencia en la innovación o en lo que usted va a desarrollar y que tenga de repente alguna tecnología o haya desarrollado investigaciones o que de alguna u otra manera contribuya a que el proyecto vaya a funcionar, ¿no? Entonces, si ponemos de repente a una institución que no tiene los conocimientos, que no le aporta sustancialmente nada, como se dice, al proyecto, entonces tenemos más riesgos, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando ustedes determinen su alianza, que esta sea, ya sea universidad, sea la institución que fuera, pero que vaya a aportar con profesional, con infraestructura, con equipamiento, para que el proyecto pueda funcionar. Eso es importante. Muy bien. Otra pregunta. ¿El coordinador general puede ser el mismo que el coordinador administrativo? No, son diferentes, creo, pero no, la base creo indican que no, pero para mejor claridad podrían enviar ese correo al correo de consultas. Ya, en la base no indican que no. Pero para no estar, pues yo que no sé en este momento, que lo envíen al correo de consultas, Vanessa. Muy bien, la siguiente pregunta es sobre el punto C.5, adjuntar un archivo, dice, obligatorio para ampliar el plan metodológico del proyecto, el cual debe incluir gráficos, diseños, esquemas que visualice la metodología. ¿Podrías, por favor, volver a explicar sobre ese punto a qué tipo de documento se refiere? Sí, lo que pasa es que como el sistema también tiene una cierta restricción por el número de caracteres que se debe ingresar, ¿no? Nosotros vemos la opción de que en ese cuadro, en ese campo, se ingrese un resumen del plan metodológico, pero pueden de repente hacer una descripción más amplia de ese plan metodológico con gráficos, con unas muestras, con algo previo que hayan desarrollado, como para poder entender con mayor claridad ese plan metodológico. Por eso es que deben adjuntar ese archivo aparte, ¿no? Es básicamente eso, para que puedan ampliar más su información. Ok, la siguiente pregunta es de la sección B.5.1 del formulario de innovación empresarial. En los tres campos de competidor es necesario colocar solo el nombre de una empresa por cada campo o es posible colocar categorías de competidores con algunos ejemplos de empresas por categoría. No, ahí lo importante es determinar el competidor, el nombre de la empresa, ¿no? Exactamente, empresas que vienen desarrollando productos muy similares a los que nosotros vamos a desarrollar con la propuesta de innovación, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta sobre el punto B.5.2, también del formulario de innovación. Si se puede dar un ejemplo sobre lo que se refiere a situación actual del atributo. B.5, ¿no? Sí, B.5.2 de innovación empresarial. 5.2. Sí, es básicamente describir actualmente cómo los productos que vienen comercializando los competidores en general vienen mostrando respecto a ese atributo. O sea, un cuaderno, por decir, mide 50 centímetros de alto. No, actualmente en el mercado los cuadernos miden 50 centímetros de alto, ¿no? De manera general. Y ya el competidor, por decir, lo hace de 51 centímetros de alto, ¿no? Entonces ya estás sobre ese mismo atributo que lo haces de manera, una descripción general, ya estás dividiendo por cada uno de los competidores
Y en mi propuesta yo lo voy a hacer de 55 centímetros, pues, ¿no? Entonces ya lo estás mejorando. Por decir algo, ¿no? Hacer un ejemplo. Muy bien. En el caso de la información del equipo técnico, ¿estos desarrolladores pueden ser de una tercera empresa que se contratará con el fondo que otorgará ProInnovate? No, en este caso no es equipo técnico. En este caso sería recurso, sería un servicio, una consultoría, ¿no? El equipo técnico tiene que ser parte de la entidad asociada o las entidades solicitantes, ¿no? No son terceros. Muy bien. Vamos a ver qué otras preguntas hay sobre el formulario. Hemos vuelto a dejar los enlaces para el taller de formulación de proyectos de innovación, donde se desarrolla mucho más las ideas de innovación empresarial y del sustento técnico que deben tener. Vamos con el formulario de validación en la sección C.7 sobre el equipo técnico, en el caso que el coordinador también es investigador, ¿podría estar el coordinador como parte del equipo técnico? No, el a ver. Sección C. El coordinador es solamente el coordinador del proyecto, ¿no? No sé. Es en validación, ¿no es cierto? Sí. Dice, el coordinador general es parte del equipo técnico, ¿no? Y se registra en la sección A18. Pero su rol es como coordinador general del proyecto. No, no es que lo vayan a duplicar y lo vayan a poner como investigador, ¿no? Solamente va, su rol principal de ese señor es coordinador general. Está muteada, Vanessa. Perdón, vamos con otra pregunta sobre el llenado del formulario, donde nos hayan especificado la sección para poderlos ayudar mejor. Esto ya lo respondimos. Sobre los atributos, los competidores también. La siguiente pregunta es sobre el punto C.8. ¿Cuál es el mínimo nivel de madurez de la tecnología? ¿Está establecido eso? Bueno, vamos a revisar las bases. ¿En qué concurso indica? Validación. Sí. No, pero no se ha establecido. A ver, pero debemos tener en cuenta que si pasa un tema de validación, ya debe estar en unos de los niveles más elevados. O sea, si es una investigación, no podríamos hablar un tema de validación todavía, ¿no? Sí, ahí se menciona que hayan superado, ¿no?, el riesgo tecnológico, es lo que se menciona en la descripción del concurso, ¿no?, para poder estar seguros de postular a validación, ¿no? Si no, tendrían que ir al primero, ¿no? Exacto. Muy bien, vamos con otra pregunta. Si es que tengo documentos de sustento de fraccionamiento de la SUNAT, ¿podría cargarlos en la casilla de otros documentos legales? Sí, eso está en la sección E, que es el E13, copia simple de la resolución de fraccionamiento de la deuda o activa con SUNAT. Ok, entonces esa es la ubicación para poder adjuntar ese documento. Bien, vamos con otro. En el formulario de innovación, en el punto B.3.3, cuando dicen métricas confiables, ¿debo escribir cifras con las fuentes que es de las que se obtuvieron o cómo se demostraría que son confiables?
Y otra pregunta es si las personas tienen que estar en planilla, sino que se refiere al equipo técnico B.6.6. Y si vamos a hablar de métricas confiables, es importante que puedan determinar o indicarse de quién, de dónde proviene, ¿no? Para que realmente tengamos, digamos, de confiabilidad. Y lo otro es que en cuanto al personal, no necesariamente tiene que estar en planilla, ¿no? Pero sí tiene que ser parte de la institución, no sé por si por honorario, pero sí tiene que estar dentro de la organización o ser trabajador de la empresa. Y en el caso, si alguno de los integrantes del equipo técnico o del proyecto en general estuviera en una central de riesgo con mala calificación, ¿eso descalifica el proyecto? Y no evaluamos en ese sentido al equipo técnico, ¿no? No se evalúa si es que está en una central de riesgo. Se evalúa la experiencia, en algún caso no se ve, pero no el tema de riesgo. Para el equipo técnico, ¿no? Para la empresa es otra cosa. Okay. Hay una pregunta sobre el punto B.4.2 de innovación, referida a una pregunta que dice, ¿este concurso en particular busca que la solución nazca de algún dolor que una empresa ya constituida en marcha y con operaciones? ¿El B.4.2 es correcto? ¿O a qué se refiere de innovación empresarial? Sí, o sea, debe ser correcto porque B4, B14, B41, ¿no? B.4.2. ¿De dónde nace la solución? Vamos a ingresar para esto. Sí, o sea, lo que se indica con. ¿Cómo lees el término que indica? Punto de dolor, ¿no? Sí. Claro, es básicamente que se identifique la necesidad o el problema que tiene la empresa para poder, o por lo cual requiere desarrollar la innovación. Eso es básicamente. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas sobre el formulario. Joel, ¿podrías dar algunas recomendaciones a los postulantes para tomar en cuenta para su postulación, valga la redundancia? Sí, bueno, que vayan revisando toda su postulación, que tenga coherencia, por ejemplo, las actividades con los objetivos y el presupuesto con los equipos que se quieren solicitar, por decir, tiene que haber siempre una relación entre esto, ¿no? Objetivo específico, objetivo general específico, actividades y presupuesto, que descarguen todos los temas de la calculadora, el flujo de caja, del resumen, y lo vayan teniendo preparado. Y para que lo puedan descargar, los CVs también, para que ya lo tengan listo para subirlo, ¿no? Y los documentos que se piden como adicional. Luego, eso que revisen bien su postulación antes de enviarlo, que los videos, por favor, tienen que ser videos que duren durante todo el tiempo de evaluación. Y que revisen, una vez que culminen y estén al 100%, se den tiempo para revisar nuevamente todo su formulario y recién lo puedan enviar. Y que no se espere el último día para que lo envíen, ¿no? Que a veces se satura o a veces tiene problema. Y a esa hora tenemos muchos correos de consultas y de repente no podemos atenderlo. Por eso lo ideal sería que puedan enviar sus postulaciones con anticipación, ¿no? No esperar el último momento. Muy bien, Joel, muchas gracias. Yo también quiero dar ahí algunas recomendaciones sobre la información que consta en las páginas de cada concurso. El primer documento a consultar siempre son las bases. En las bases se encuentran los requisitos legales, como es obvio, pero también qué tipos de proyectos se financian. Leer no solamente los numerales, sino también los pies de páginas, porque en los pies de página está la explicación un poco más detallada de los términos que se explican en los numerales. Igualmente, los anexos también son un documento importante para consultar en caso tuviéramos alguna duda. Igual, también tenemos los talleres que hemos hecho de formulación de proyectos, tenemos
webinars y charlas en las que se ha explicado las bases, el proceso de postulación, los criterios de evaluación, cuál es la diferencia de los proyectos que pueden postular a nuestros concursos tradicionales de innovación respecto de los que buscamos en los concursos con enfoque climático. Y la información está ahí. Tenemos manuales de postulación, documentos de preguntas frecuentes y todo está preparado para ayudarlos en su postulación y que puedan aprovechar los fondos de ProInnovate. Este taller que les he mencionado también acerca de la formulación de proyectos es un evento clave para que ustedes puedan tener mayores luces si es que tienen todavía alguna duda sobre si sus ideas calzan o no con una innovación empresarial. Igual, si fuera ese el caso, recuerden que ProInnovate tiene otros fondos de financiamiento para digitalización empresarial y para certificaciones en el que no necesariamente se solicita que el producto o el servicio o el proceso sea innovador. Entonces ahí también ese financiamiento está a disposición de las microempresas, las pequeñas, las medianas empresas, las asociaciones y cooperativas y pueden estar al tanto de nuestras redes sociales para poder informarse mejor de nuestras convocatorias. Quiero agradecerle a Joel por la presentación y como siempre en nuestros canales de, bueno, en redes sociales y los mails de los concursos están también disponibles para poderlos ayudar. Muchas gracias a todos por conectarse y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.